Había una vez una niña que usaba siempre una caperuza roja. Y por eso le decían... ¿Saben cómo? Pues sí, Caperucita Roja. Caperucita, Caperucita, el rudo bosque quiere cruzar. Mucho cuidado, Caperucita, o en unas fauces vas a parar. No es un capricho, es que mi abuelita enferma en su cama está. Y yo le llevo en esta cestica algo que la curará. Sopa y pastel, jarabe y miel, jarabe de muchas plantas, sopa que la levanta, miel para la garganta y pastel porque le encanta. El camino a casa de tu abuela es este. ¿Y tú vas para allá? Pero ese camino ya me aburre y es tan largo. Atravesar el bosque debe ser más divertido. Mucho cuidado, Caperucita, que ahí está el lobo y te comerá. ¿El lobo? ¡El lobo feroz! No he visto al lobo. Nunca jamás. Muy baja percepción del riesgo. ¿Muy qué? Caperucita, Caperucita, saber poco no es seguridad. Lo peligroso mejor se evita, ¿por qué no lo hablas con tu mamá? Gracioso. Si lo hablo con mi mamá, no me va a dejar. Las mamás siempre piensan en lo peor. Decidido. Jamás. Con sus dientes afilados. ¡Ja! Qué risa da! ¿Que dónde está? Que no lo veo. Que nadie lo vio jamás. El lobo no está. El lobo no está. ¿Que dónde está? Qué risa da! Pequeña. ¡Hola, señor! ¡Qué bueno encontrarme a alguien! Parece que a todos le asusta el lobo feroz. ¿A usted no? No. Igual digo yo. ¿A dónde vas? Voy a la casa de mi abuelita, que enferma en su cama está. Y yo le llevo en esta cestica algo que la curará. Sopa y pastel. Perdí. ¿Usted me ayudaría? Ven, te voy a enseñar. Gracias. El lobo no se comió a Caperucita allí mismo, pensando en comerse a la abuela también. Lo que hizo fue engañarla. Le indicó el camino más largo para poder llegar primero él. Mucho rato después, Caperucita llegó al fin a casa de su abuela. ¡Abuelita! ¡Pasa, mi nietecita! ¿Abuelita? ¿Qué voz tan ronca tienes? Es... el catarro. Ven a sentarte conmigo. ¡Abuelita! ¡Pero qué orejas más grandes tienes! Para oírte mejor, mi nietecita. ¿Abuelita? ¿Pero qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor, mi nietecita. ¿Abuelita? ¿Pero qué nariz tan grande tienes? Para olerte mejor, mi nietecita. ¿Abuelita? ¿Pero qué boca tan grande tienes? ¡Para comerte mejor!
Corre, 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 Caperucita. Corre, corre, más, corre, 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 Caperucita. Corre, corre, más. ¡Mi abuelita! ¡Caperucita! Por suerte, el lobo la había reservado para comérsela de postre y la tenía en el escaparate. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En los cuentos, el lobo representa el mal, pero los lobos reales son animales magníficos que debemos querer y respetar.